El remedio casero para bajar el azúcar y la presión, que además ha demostrado ser muy eficaz para bajar el colesterol y limpiar el hígado que hoy voy a compartir contigo, es verdaderamente fácil de preparar con un solo ingrediente que probablemente tengas en casa, y si decides prepararlo y utilizarlo espero que te sea de gran ayuda, tanto para tratar las afecciones anteriormente mencionadas como muchas otras condiciones de salud, incluyendo tratar el escorbuto, una afección causada por no tener suficiente vitamina C. También se usa para tratar o prevenir el resfriado común y la gripe, la enfermedad de Meniere, malestar estomacal y vómitos durante el embarazo. Promueve la pérdida de peso, ayuda a tratar problemas de cálculos renales, mejora la digestión, fortalece el sistema inmunológico, alivia el dolor y la hinchazón en las articulaciones, por lo que es de gran ayuda para las personas que sufren de artritis. Ayuda a combatir las infecciones del tracto respiratorio, el dolor de garganta y la inflamación de las amígdalas. Mejora la función de los vasos sanguíneos, por lo que fortalece la salud de corazón en general. Ayuda a reducir la retención de líquidos y es efectiva para prevenir o tratar brotes de gota al ayudar a eliminar el ácido úrico, entre otros beneficios. El limón es uno de los frutos más especiales que nos ha regalado la naturaleza. Su alto contenido de vitamina C lo ha convertido en el remedio casero por excelencia para tratar numerosas condiciones de salud. A continuación te explicamos por qué el limón puede ser un buen aliado contra la diabetes, cuáles son sus beneficios y cómo debes consumirlo si padeces esta enfermedad. El limón y la dieta en personas con diabetes. Sin dudas, los limones son la fruta cítrica más popular del planeta. Se dice que son originarios de Asia y que fueron llevados a las Américas por Cristóbal Colón. Lo que sí está claro es que sus propiedades nutricionales son excelentes, no solo para diabéticos, sino para cualquier persona que desee cuidar su salud. Si analizamos la información nutricional del limón, vemos que es una fruta baja en calorías, en carbohidratos y contiene una cantidad moderada de fibra. Un limón pequeño contiene 17 calorías, 5.4 gramos de carbohidratos y 1.6 gramos de fibra, lo que resulta en 3.8 gramos de carbohidratos netos. Contiene altos niveles de fitonutrientes, con grandes beneficios antioxidantes. Son una fuente fantástica de vitamina C. Tanto los limones como las limas tienen un bajo índice glucémico, 20. Gracias a sus nutrientes y compuestos más abundantes, los limones y limas nos aportan varios beneficios saludables, por ejemplo, vitamina C. Esta vitamina antioxidante juega un papel esencial en el soporte del sistema inmunológico, también ayuda a reducir los niveles de azúcar y los lípidos en la sangre, así como a prevenir complicaciones diabéticas. Fibra. La fibra dietética presente en el limón promueve la saciedad, la salud de las bacterias intestinales y previene los picos de glucosa en sangre. Folato. Esta vitamina del tipo B ayuda a mejorar la salud de los vasos sanguíneos en los diabéticos, previniendo el desarrollo del cáncer y los problemas cardiovasculares. Limonoides. Estos compuestos, que se encuentran en todos los cítricos, pueden ayudar a combatir el cáncer de boca, de piel, colon, mama, pulmón y estómago. La cáscara de limón, lima y los cítricos en general, contienen grandes cantidades de una sustancia natural llamada oxalato, que puede contribuir a la formación de cálculos renales en algunas personas. Por otro lado, el consumo de grandes cantidades del ácido presente en los limones y las limas puede provocar problemas gastrointestinales y erosión dental. Como cualquier fruta, los limones son fuentes de carbohidratos, de ahí que deban consumirse con moderación. La mayoría de los diabéticos pueden tomar hasta un cuarto de taza de jugo de limón o lima por vez. Se le puede agregar al agua que bebes normalmente, a los batidos verdes, ensaladas, infusiones, sopas, entre otras preparaciones. Como ya mencionamos anteriormente, una de las partes más beneficiosas del limón para los diabéticos es la piel o cáscara, sin embargo es desechada la mayoría de las veces. El siguiente truco te ayudará a sacarle mejor provecho. Preparar limón rallado para la diabetes. Lava dos limones con abundante agua y sécalos completamente. Colócalos en una bolsa plástica y congélalos. Espera hasta que estén completamente congelados, alrededor de 24 horas, y luego sácalos del congelador. Con la ayuda de un rallador, ralla la cantidad que vayas a utilizar y mantén el resto en el congelador. Las virutas de limón congelado son ideales para agregar a cualquier ensalada, sopa, filete de pescado o pollo, arroces, postres, jugos, etc. Ten en cuenta que nuestros remedios y consejos pretenden ayudarte a encontrar soluciones naturales y estar informado,
pero nunca deben sustituir una consulta médica. Recuerda compartir, comentar, dar like, me gusta, a nuestros videos y etiquetar a tus amigos para que este, tu canal, siga creciendo. Si nos ayudas a difundir nuestras publicaciones, cada día podremos seguir brindándoles una mayor cantidad de consejos de salud, belleza y bienestar general. Dios te bendiga.